Gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que en Puebla no será obligatorio presentar el comprobante de vacunación anti-COVID, porque es una medida que primero debe legalizarse y no toda la población cuenta con las herramientas para tramitarlo. Sin embargo, el mandatario sentenció que vacunarse contra el coronavirus es una obligación y consideró que quienes no quieran hacerlo deberían aislarse para que la sociedad enfrente la pandemia con lo que hoy día tiene a su alcance. ¿Y tú qué piensas? Informó para Telediario Carlos Morales.